Hola a todos, hoy estamos aquí para presentaros el nuevo lanzamiento de la pelota Wilson GST Prime. Es un balón nuevo que presentamos hoy y sobre todo vamos a presentar ahora sus características. Lo más importante para un balón de fútbol es el grip y la visibilidad, tanto para lanzar la pelota como para hacer recepciones. Y es lo que se ha intentado potenciar con esta nueva pelota. Si nos fijamos, pues presenta estas nuevas costuras que son muy importantes tanto para el grip como para la visibilidad. Si lo comparamos con el antiguo balón, veis la diferencia que hay. Y se trata de eso, de tener el máximo grip, sobre todo también en los puntos donde nosotros vamos a hacer la máxima presión a la hora de lanzar. Y es importante sobre todo es eso, potenciar los puntos de grip que tenemos dentro de la zona de las costuras. Muy bien, pues a partir de ahí, ya sabiendo qué es lo importante para tener unas buenas recepciones y unos buenos pases, pues vamos a presentaros la línea de productos y el tipo de tratamiento que necesitamos para dejar el balón en condiciones para que esté listo para usar desde el minuto uno, sin ningún tipo de problema ni falta de rendimiento. Empezaríamos el tratamiento con el cepillo Wilson, que aplicaríamos en cada panel, le daríamos una cepillada durante unos 20 segundos, todos los paneles unos 20 segundos. Después de esto, pasaríamos a aplicarle el primer tratamiento con cera, le aplicaríamos un poco de cera también en cada panel y nuevamente le damos con el cepillo, extendiendo bien el producto para que el agarre sea lo más uniforme posible. Muy bien, después de este primer tratamiento viene la otra cera, la cera dura, que esta cera nos viene en un kit ya con el cepillo, lo podéis comprar todo junto. Y entonces, esta cera se dan unas pasadas arrastrando un poco la cera, que nos quede un poco de producto también en cada panel, y nuevamente cepillo durante 20 minutos, durante 20 segundos más, y cepillando y extendiendo uniformemente todo el producto. Una vez hemos terminado con las dos ceras, pues ya lo que nos toca es el spray de agarre. Importantísimo. Lo aplicamos también bien por toda la pelota y nuevamente cepillo hasta dejar el balón. Si os fijáis, esta pelota nos viene ya con esta muestra de color y este es el tono en el que tiene que quedar toda la pelota una vez la hayamos tratado y comprobemos que está bien tratada. Cuando consigamos que todo el balón tenga este color, pues entonces ya tenemos el balón en condiciones óptimas para jugar y ya te digo, para hacer los mejores touchdowns, las mejores recepciones y practicar vuestro mejor fútbol con una pelota, ya te digo, lista desde el primer minuto. No tendréis que esperar ni entrenamientos ni nada. Y todo esto ya sabéis, podéis encontrarlo en TCA Sports, en todofutbolamericano.com y estamos listos para recibir vuestras visitas y para cualquier duda, responderla también.